Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Gracias por suscribirse. Lamentablemente fue hallada sin vida en una fosa detrás del hospital Vinicio Calventi en Los Alcarrizos la pareja de esposos de La Guayiga, que había sido reportada desaparecida el pasado 23 de enero. En el lugar de este macabro hallazgo se encuentran agentes de la DNCD, agentes del DICRIM, así como fiscales de esa jurisdicción. Este hallazgo supuestamente se produjo gracias al GPS que tenía la jipeta que usaron los delincuentes que secuestraron a esta pareja de esposos. Hicieron un mapeo, hicieron un rastreo de la ruta que estos tomaron ese día, esa madrugada, que desaparecieron Elizabeth Almarante y Luis Miguel Jaques. Entonces, esa ruta del GPS condujo hasta ese séptico, hasta ese pozo, hasta esa fosa que se encuentra detrás del hospital Vinicio Calventi en Los Alcarrizos. Han sido identificados los sujetos que secuestraron a la pareja de esposos, pero todavía hasta el momento de esta grabación no habían sido detenidos. Es penoso por los niños que quedaron solos desde esa madrugada hasta el día de hoy y que ellos tenían las esperanzas de que sus padres aparecieran con vida, ya que uno de sus niños estaba orando, hincado, pidiéndole a papá Dios, como decía él, que le devolviera a su papi y a su mami. Precisamente hace unas horas se viralizó ese video del niño orando, pidiéndole para que Dios le devolviera a su padre y a su madre. Miren ustedes cómo acaban de aparecer. Es una pena que sucedan hechos lamentables de esta naturaleza. Los padres deben pensar bien con quiénes se asocian, con quiénes se alían, qué hacen, cuáles tipos de negocios ejecutan para que luego los hijos no queden en esta situación. Aunque todavía no se sabe de manera específica realmente cuál fue el móvil de este secuestro y de este asesinato. Hay muchos rumores, mucha gente comenta diferentes cosas, pero todavía no hay de manera oficial, por vía de las autoridades, un resultado de esas investigaciones. Pero sí, lamentablemente, acaban de aparecer sin vida la tarde de este lunes detrás del hospital Vinicio Calventi, en una fosa, en un pozo, en un hoyo, la pareja de esposos que había sido reportada desaparecida en La Guayiga el pasado 23 de enero. Gracias a ustedes por seguir nuestras informaciones. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Hasta la próxima.